Señora Guadalupe Llori, Presidenta de la Asamblea Nacional, señor doctor Alfredo Borrero Vega, Vicepresidente de la República, señoras y señores miembros del Consejo de Administración Legislativa, CAL, señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional, señoras y señores asambleístas de las diferentes bancadas que conforman la Asamblea Nacional, queridos y queridas estudiantes que se encuentran en la parte alta del salón, querida María de Lourdes, señores de los medios de comunicación. En primer lugar, señora Presidenta, muchas gracias por recibirme. Nunca dejaré de venir a la Asamblea Nacional para entregar proyectos de ley prioritarios para el Ecuador, como este proyecto de creación de oportunidades, que es de fundamental importancia para mejorar la vida de millones de ecuatorianos. Como todos sabemos, el desempleo y el subempleo han crecido en los últimos años hasta llegar a un punto dramático, preocupante e insostenible. No hay tiempo que perder. Quienes están en el desempleo no quieren de nosotros largos e interminables debates. Ellos lo que quieren es trabajar, porque un empleo es la mejor herramienta para salir de la pobreza, para vivir con dignidad, para sostener a su familia y lograr la prosperidad a la que cada ecuatoriano tiene derecho. Lo he dicho muchas veces, de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa, apenas 3 tienen un empleo estable. En el sector rural, apenas 2 de cada 10 lo tienen. Y en cuanto a las mujeres, solo 1 de cada 4 están empleadas. 5.8 millones de ecuatorianos no tienen un trabajo fijo y estable. Pero además, se calcula que cada año hasta 200.000 jóvenes engrosan el ejército de desempleados, señora Presidenta. Hace unas semanas estuve aquí presentando el proyecto de ley de reformas a la Ley de Educación Superior para lograr universidades libres y jóvenes libres. Este proyecto que hoy tengo el honor de presentar es un proyecto orientado también a los jóvenes ecuatorianos, para que ellos tengan la oportunidad de emprender y también la oportunidad de tener un trabajo digno para poder proyectarse a lo largo de su vida con estabilidad, con dignidad, con tranquilidad. Queridos legisladores, el proyecto que hoy dejo en sus manos no solo es de carácter económico urgente, es inapelable y es apremiante. ¿Quién podría negarse a un cambio profundo y radical de las actuales condiciones laborales? Como lo dije anoche
en mi mensaje a la nación. No tiene sentido que quienes dicen defender el trabajo se opongan a la generación de empleo. Es absurdo estar sujetos a un código de trabajo elaborado hace 83 años. Queremos unas relaciones laborales modernas, adecuadas al mundo actual. Hemos cumplido ya con un importante ofrecimiento de campaña: vacunar a más de 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. Y esto no es simplemente un cumplimiento de una oferta de campaña. Haber vacunado a más de 9 millones de ecuatorianos en 100 días y continuar haciéndolo es lo que nos permite lograr gradualmente la normalidad. La normalidad con niños y jóvenes en clases presenciales, con jóvenes estudiando de manera presencial en la universidad, con trabajo presencial, con permitir ahora el transporte público con un aforo del 100% en el caso del transporte interprovincial, el permitir la asistencia a estadios de fútbol. Todo esto está permitiendo recuperar la normalidad. Y en apenas 4 meses de gobierno se han incrementado ya más de 201 mil trabajos adecuados en el Ecuador. Pero esto no es suficiente. Ahora debemos caminar juntos hacia la siguiente meta: generar 2 millones de puestos de trabajo, que es lo que demanda en los próximos 4 años la sociedad ecuatoriana. El proyecto que propongo es una alternativa que se complementa a las normativas existentes. Reconocemos los derechos de los trabajadores. Las reformas son de aquí en adelante, nunca hacia atrás. Que quede claro que seremos respetuosos de todos los derechos adquiridos de aquellos que tienen hoy un trabajo estable, amparado por el antiguo Código del Trabajo que fue creado hace más de 80 años. Pero con este proyecto de ley queremos ampliar la oportunidad de empleo a más personas de manera flexible y eficiente. Lo único que vamos a hacer es poner esta nueva opción a disposición de quienes voluntariamente y con libertad la quieran tomar. Este gobierno hace las cosas bien planificadas, mirando hacia el futuro. Por eso, 7 de cada 10 ecuatorianos confían y respaldan nuestra gestión. Estimados asambleístas, estoy seguro de que contamos con ustedes. Más allá de cualquier diferencia política, personal o ideológica, les propongo que juntos la Asamblea Nacional, los sectores productivos, el gobierno, los sindicatos de trabajadores, garanticemos el más básico de los derechos laborales: el derecho a poder trabajar. Juntos estamos derrotando a la pandemia. Juntos
hemos logrado un objetivo que ubica al Ecuador en los primeros lugares del mundo en cuanto a vacunación. De acuerdo con la CEPAL, somos el tercer país de América con el 81% de vacunados a los mayores de 18 años de edad. Con la diferencia es que nosotros lo hemos hecho en 100 días de gobierno, mientras otros países han tenido mucho más tiempo gobernando durante la pandemia. Es el momento de luchar juntos en contra de esta nueva emergencia nacional. Esta es la oportunidad histórica para alcanzar el Ecuador que todos soñamos. El proyecto de ley contempla también la eliminación de determinados impuestos que afectan la vida de las clases populares y molestan la posibilidad de alcanzar sus sueños. Y este proyecto de ley también contempla que los que más tenemos aportemos más para salir de la crisis económica y la crisis sanitaria que ha afectado la vida de todos los ecuatorianos. Señora Presidenta, yo confío en los sentimientos cívicos y en el amor patriótico de todos los ecuatorianos. Eliminar exenciones para el pago del impuesto a la renta a partir de quienes ganan $24,000 al año es proteger el bolsillo de quienes menos tienen, las clases populares del Ecuador. Y permítame, señora Presidenta, comentarle a usted, a todos los legisladores, que quien gana $24,000 deberá aportar apenas $137 al año. Estoy seguro que lo que estamos presentando es algo razonable que invoca a todos aquellos que más tenemos a contribuir más con el desarrollo del país. Y es así como también proponemos temporalmente un impuesto al patrimonio de quienes ganan más o tienen más de $500,000 y a las empresas con $1,000,000 de patrimonio. El conjunto de personas y empresas que deberán pagar este impuesto no llega a más de 20,000, una absoluta minoría, la minoría que más tiene, los más ricos del Ecuador. Es lo más justo, lo más sensato que tengamos que aportar más para poder salir de la crisis. Y también el proyecto de ley contempla luchar contra la evasión fiscal. Un artículo establece claramente que quienes tienen negocios en el Ecuador deberán pagar impuestos en el Ecuador y que se les acabó aquel jueguito de que no tienen residencia fiscal en el Ecuador porque aquí no viven más de 180 días. Pues no, tendrán que pagar los impuestos que corresponden para contribuir con el desarrollo del país. Y muchos se preguntarán, ¿y para qué quieren más recursos en el Estado? Hemos recibido un gobierno con un déficit fiscal de $7,000 millones, con una deuda pública de más de $63,000 millones
de dólares, con una cultura al despilfarro, al gasto innecesario. Pero es que hoy también encontramos indicadores como cerca del 30% de nuestros niños menores de 2 años de edad sufren de desnutrición crónica infantil. Tenemos el imperativo ético de resolver el problema de desnutrición crónica infantil, cuyo indicador es uno de los más altos de la región. Y este es el promedio del Ecuador. Pero hay provincias como Chimborazo y Santa Elena, cuyo indicador llega al 34% y hasta el 35%. Tenemos que trabajar en los planes sociales para que a través del bono de desarrollo humano y los diferentes bonos de asistencia social podamos llegar oportunamente a quienes más lo necesitan: mujeres, madres solteras, madres abandonadas por sus esposos a cargo de 2, 3, 4, 5 hijos, que son los sectores más afectados por la crisis económica y por la pandemia. Pues yo me voy a batir por ellos y he venido aquí siendo la voz de aquellos que luchan día a día para sobrevivir en el Ecuador, que luchan día a día para llevar comida a la mesa de su hogar, que luchan día a día para educar a sus hijos, que luchan día a día para cuidar de la salud de los hijos, que viven silenciosamente, que no salen a cerrar calles, no van a tirar piedras, no tienen la intención política de desestabilizar un gobierno apenas constituido por la voluntad popular. Estos ecuatorianos, señora presidenta, esperan que actuemos. Señores legisladores, debemos actuar. Tenemos que poner a un lado las diferencias ideológicas, políticas, partidistas y hasta resentimientos personales. Más de 5.800.000 ecuatorianos nos los van a agradecer, porque para ellos está dedicada esta ley, para las mujeres que no tienen empleo, para los jóvenes ecuatorianos que no estudian, que no trabajan. Ellos esperan una respuesta. Señora presidenta, con profundo sentido ético, le digo a usted que yo seré uno de los que tendrá que pagar más impuestos determinados en este proyecto de ley. Pero no vengan aquí nadie con la historia de decir que han jurado ante notarios que no pueden permitir un aumento de impuestos. Claro, son aquellos que defienden a los ricos, cuidan su bolsillo y no quieren el desarrollo y el futuro de prosperidad que esperan las mujeres y los jóvenes ecuatorianos. Señora presidenta,
usted es testigo de mi compromiso con el país. Usted sabe que por una decisión ética y adecuada en materia política, nuestro bloque votó por usted. Y es gracias a esa decisión que usted es hoy la presidenta de la Asamblea Nacional. Y yo no me arrepiento de aquello, pero sí quiero exigirle con todo respeto, señora presidenta, que este proyecto de ley, el proyecto de ley de libertad de expresión y las reformas a la Ley de Educación Superior sean tramitadas con la urgencia que exige la sociedad ecuatoriana. Esto no es para el gobierno de Guillermo Lasso. Esto no es para Guillermo Lasso. Esto es para el pueblo ecuatoriano. Esta es la ley del pueblo. Esta es la ley que aspiran todos quienes quieren vivir con dignidad y prosperar con éxito en el Ecuador. Muchas gracias, señora presidenta. Que Dios bendiga a la Asamblea Nacional. Que Dios bendiga al Ecuador. Muchas gracias a todos ustedes. Señor Guillermo Lasso Mendoza, Presidente Constitucional de la República del Ecuador. Señora María de Lourdes Alcíbar, Primera Dama de la Nación. Señor Alfredo Borrero, Vicepresidente de la República del Ecuador. Señora Natalie Arias, segunda vocal del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional. Señoras y señores asambleístas, presidentes y vicepresidentes de las comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional. Señoras y señores asambleístas, jefes de las diferentes bancadas legislativas. Señoras y señores asambleístas, todos. Señoras y señores ministros de Estado y representantes de las instituciones de gobierno. Señoras y señores miembros de los medios de comunicación. Querido pueblo ecuatoriano, jóvenes que están en la tribuna. Ecuatorianos y ecuatorianas, buenas tardes. Señor presidente, le saludo cordialmente y le agradezco por venir a la Casa de la Democracia del Ecuador y entregar a los representantes del pueblo ecuatoriano, como son los asambleístas, un proyecto de ley tan importante como es, y celebro que finalmente esta Asamblea Nacional reciba el proyecto de ley
llamado Creando Oportunidades, luego de 4 meses de expectativa. El pueblo ecuatoriano y sus máximos representantes, ahora conoceremos el detalle de la hoja de ruta que el Gobierno Nacional le propone al país para combatir la pobreza, detener el desempleo y la precarización del trabajo en el campo y la ciudad, cumplir con la garantía constitucional de acceso a la salud, a la educación y a todos los ciudadanos y promover el desarrollo económico sin sacrificar la Pachamama ni afectar los derechos colectivos y sociales de nuestro país. A partir de hoy, el país podrá analizar, señor presidente, si en este plan se expresa realmente los anhelos de los trabajadores del campo y la ciudad, de la clase media, agobiada por las deudas y sin trabajo. A partir de hoy conoceremos si el dolor de las familias de los maestros jubilados que han fallecido sin recibir sus pensiones se reivindica reconociendo a todos los afiliados a la seguridad social lo que por ley les corresponde. Usted ya lo dijo anoche, la suya es una propuesta que seguramente será intensamente debatida por esta asamblea y por la sociedad civil. Y no puede ser de otra manera. En una democracia que se respeta las decisiones que incumben al futuro de todos y de que debe mirar por los más pobres, merece ser discutida, respetando los criterios de los distintos sectores de manera inclusive, responsable y sin satanizar las diferencias. El diálogo siempre es preferible al enfrentamiento en las sociedades que ya están hartas de engaño y la politiquería que han dividido y empobrecido y también de las arrogancias de las élites que les importa más el dinero por sobre la gente. Esta asamblea y el pueblo ecuatoriano, sus gremios, asociaciones, movimientos, partidos políticos, vamos a expresar con nuestros legítimos acuerdos o desacuerdos sobre el camino que su gobierno, señor presidente, nos invita a recorrer para reactivar la economía y que la enorme mayoría de los ecuatorianos esperábamos se abra con más empleo digno y menos impuestos. Con mayor acceso al crédito productivo y menos intereses usureros del sistema financiero privado. Ecuatorianas y ecuatorianos, por mandato constitucional, la Asamblea debe legislar. Esto significa que los parlamentarios tenemos no solo el derecho, sino el deber de conocer, analizar y debatir los proyectos de ley para aprobarlos, reformarlos, negarlos o expedirlos. En esta asamblea no se legisla por capricho ni por imposición de nadie. En esta asamblea, por primera vez en muchísimos años, se legisla con el pueblo y con todas las bancadas legislativas en una misma agenda parlamentaria, la Minga por el Ecuador. La Asamblea Nacional se compromete a procesar esta propuesta de ley, creando oportunidades de manera responsable, rápida y técnica, cumpliendo con los plazos que determina la ley. Hasta ahora, esta Asamblea ha respetado las políticas públicas del Gobierno Nacional y las leyes que nos gobiernan a todos y a todas.
y ha fiscalizado sin temor ni favor a nadie, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa. Y vamos a seguir haciéndolo sin ceder al linchamiento que desde las redes sociales calumnias y agravia o que desde el populismo mediático aviva el escándalo para debilitar nuestra voluntad y así imponer las agendas de esos, para quienes el dinero es más importante que el ser humano. Señoras y señores, el gran reto de superar la crisis y sacar adelante al Ecuador es responsabilidad de todos y de todas. Todas las funciones del Estado son fundamentales para cumplir con este esfuerzo. Si una de ellas se debilita, toda la democracia peligra. La función ejecutiva que está a cargo del señor presidente Lasso le corresponde hacer obras, reactivar la economía y gobernar el país. A esta función legislativa, que tengo el honor de presidirla, le corresponde legislar y fiscalizar. A la función judicial le corresponde impartir justicia y sancionar los actos ilegales de los criminales y de los corruptos. El equilibrio y la independencia de poderes son indispensables para el funcionamiento de un Estado ecuatoriano garante de las libertades y de los derechos de todos los ecuatorianos. La Asamblea Nacional es una institución vital para que siempre prevalezca la voluntad soberana del pueblo y para defender a los más humildes contra el abuso del poder. La Asamblea es una institución democrática en la que se expresan distintas visiones políticas que nacen de nuestra sociedad diversa y plural. Ningún conflicto es irreconciliable y ningún problema será imposible de solucionar. Siempre que se ponga, señor presidente, la voluntad política de hacerlo por el bienestar de todo nuestro pueblo. En momentos tan difíciles como los que actualmente atraviesa la nación, solo los necios, los oportunistas, los codiciosos, los enfermos de ambición son tan irresponsables para conspirar contra la Asamblea sin entender que al hacerlo están arriesgando la estabilidad, la gobernabilidad y la paz de un país que estuvo por mucho tiempo secuestrado por la mentira, el racismo y la injusticia social. La campaña sucia en contra de esta Asamblea no pasará. Este Parlamento está más fuerte y firme que nunca y está resuelto a enfrentar las presiones y las amenazas, vengan de donde vengan. Siempre he defendido la libertad personal, la libertad de expresión, la libertad de prensa, esa libertad que empodera, que acerca al pueblo, que alimenta nuestros espíritus y nuestros sueños. Pero también soy una guerrera, como me llaman, la India guerrera, que no se va a rendir ante los abusos que se escudan en esas libertades para mentir, para odiar, para separar y para destruir. Hermanos y hermanas ecuatorianos, no se dejen engañar por quienes ejercen la violencia política en contra de la mujer, por quienes atropellan los derechos y las libertades, mienten y dañan a familias, reputaciones, trabajo, sueños,
vida de gente trabajadora y honesta, a quienes tienen intereses particulares en contra de esta asamblea. Les invito a dejar su hostilidad y a unirse al trabajo en beneficio de nuestro país. La nueva Asamblea Nacional que lidero mantendrá la misma línea con la que inició su periodo, buscando la unidad en la diversidad, procesando leyes junto a todas las bancadas legislativas, promoviendo el trabajo colectivo y la minga con todos los actores del Ecuador. Y también con usted, señor presidente. Tengamos claro que nuestros verdaderos adversarios son la pobreza, el desempleo, la falta de servicios básicos, la escasez de medicina en los hospitales, la falta de escuelas y universidades, la contaminación ambiental, la injusticia, la impunidad, la delincuencia, la inseguridad, la falta de oportunidades para nuestros jóvenes puedan hacer, Dios quiera, su sueño. Compatriotas, como dijo la primera mujer parlamentaria del Ecuador, Nela Martínez, esta historia es como la espiga. Puede volverse harina o simiente. Nuestro futuro depende de las decisiones que tomemos juntos con firmeza y decisión. Muchas gracias.